Hace ya algunos meses que yo dije que Machu Picchu, la fortaleza, entre comillas, claro, de Machu Picchu, guardaba secretos fantásticos. Y ahora, hace unas semanas, anuncian los arqueólogos que con unos detectores han descubierto que efectivamente en Machu Picchu hay tesoros escondidos, han captado oro, plata y otros materiales. Eso ya lo han dicho. El que saquen esto a la luz pública en los medios de comunicación, eso es otra historia. No lo verá nadie. Porque hay órdenes, hay artículos, amenazas, advertencias de que, como ya ha pasado últimamente, cada vez que en una excavación se encuentren artículos de carácter dudoso, tecnología extraterrestre, maquinaria, electrónica, con microchip, como se han encontrado hace ya muchos años, que lo catalogaban los arqueólogos como objeto de culto, supuestas estatuas, ídolos de oro, artículos extraños con muchas barritas, manipulaciones y microchip, ahora tienen la advertencia de que en cualquier emplazamiento del mundo que se vean y salgan artículos dudosos, nunca se hagan público bajo ningún concepto. Se llevan o al Área 51 de Nevada o al almacén norteamericano de Smithsonian, donde tienen infinidad de objetos extraterrestres hallados en tumbas antiguas. Yo dije que en Machu Picchu había eso, y ya está saliendo. Pero aún Machu Picchu guarda aún muchos más secretos. Muchísimos más grandes. En su día, cuando pueda hablar en los medios de comunicación algo que para mí está extremadamente prohibido, bajo amenazas hasta de muerte a los que lo intenten, revelaré muchas cosas de Machu Picchu que la gente no ignora y que quieren que sigan ignorando. ¿Quién construyó Machu Picchu? ¿Cómo se pudo construir? ¿Dónde están los planos de Machu Picchu o de los cientos de miles de edificaciones antiguas y pirámides y supuestos templos en toda la Tierra? Porque no ha aparecido ni un plano. ¿Dónde están los planos? ¿Con qué planos lo hicieron? En su día también revelaré dónde están todos los planos. Machu Picchu encierra unos misterios extraordinarios, pero una vez más sigo siendo para estas entes de poder fáctico Illuminati, Vaticanos Satanistas, Club Bilderberg. Son estas organizaciones, servicios secretos, de que el momento que yo hable, un minuto en medio de comunicación de masas para llegar a la gente, claro, ese es el punto, porque claro, no dejarán hacer excavación alguna. Como dijo en otros vídeos, como he repetido, aunque salga yo en los medios, enseñaré enseguida fotografías de gigantes dentro de rocas y de otros descubrimientos, cuerpos de extraterrestres. Incluso en España, fíjense, hay pinturas rupestres semejantes a las de Tassili en Argelia. También lo enseñaré. También en España. Bueno, pues Machu Picchu encierra secretos fantásticos. Relacionados, fíjese lo que le digo una vez más, todo va relacionado, ¿eh? Ya va entendiendo la gente que el mundo es como un plano, un microchip gigantesco. O sea, ya no es América, nada tenga que ver con Australia, Australia con Sudamérica o con el Polo Norte, no, no. Hasta la Antártida tiene relación con todo el globo terráqueo. Pues revelaré cosas de Machu Picchu impresionante. Incluso se encontraron hace ya algunos años en una zona, todos juntos, 153, creo, esqueletos de mujeres. También revelaré quién eran esas mujeres y qué relación tienen esas mujeres con la mujer que se halló en el Apolo 20, en la nave gigantesca extraterrestre de la Luna. O sea, ya verán, y en su día, cómo todo tiene una relación. Es un puzzle, todas las piezas unidas, unas con otras, relacionadas perfectamente y directamente. Pero sigo siendo para esta gentuza un peligro gigantesco.
Así que hacen amenazas a los medios de que no hable yo por nada del mundo o hunden al que lo intente en la ruina, le cierra la empresa. Se considera todo esto secreto de Estado. Vaticano, satanistas, ocultistas, vidente, Club Bilderberg, Illuminati, estas organizaciones que ya pisotean, roban y controlan el mundo, prohíben terminantemente que Alberto Canosa hable ni un minuto o arrasan con quien sea. Amenazas de muerte. Ya dije en otro vídeo, Radio Televisión Española, la televisión de los españoles, un incentivo para acabar con el paro de 7 millones que han creado esta gentuza, que han robado a todos los españoles. Fíjense que en este tiempo de crisis es cuando más dinero y más millones han acumulado Iglesia, político, noblezas. Y cuanto más se están robando de toda la historia del mundo. Fíjense un detalle interesante para que vayan pensando por ustedes mismos. Desde que yo dije, cuando yo dije, voy a ponerme en contacto con Ricard, si trabaja conmigo, le dije yo en varias, hay varios vídeos YouTube colgados con este mensaje, los pueden hallar. Si marcan en mis vídeos YouTube, Expediente X, mensaje a Ricard de Alberto Canosa, verá cómo aparecen varios vídeos. Y el mensaje era que Ricard se ponga en contacto conmigo y si yo le protejo en una prisión de alta seguridad en Norteamérica, que suelte todo lo que tiene. ¿De quiénes le pagaron a Inglés y a él durante años, muchos millones, para arrastrar niños y asesinarlos en colaboración con políticos, obispos, noblezas, como las niñas de Bélgica? Fíjense que en Bélgica, cuando las niñas de Bélgica, un escándalo de los obispos como en España, financiando a Dutroux y a su mujer para arrastrar niños, y se sacrificaban en el castillo de Bélgica ante noblezas, reyes, políticos, obispos. Toda Bélgica se manifestó durante 8 años, la nación entera, para solo que se celebre el juicio. No lo celebraron. 8 años, se mearon en la gente no pinta nada, o sea, masas de gente para nada. Con lo que digan da igual. Asesinaron durante ese periodo de 8 años a más de 25 personas, entre ellos muchos policías, confidentes de la policía, gente del gobierno, asesinados, que iban a declarar lo que sabían de la cantidad de niños desaparecidos, asesinaron rituales satánicos ante nobleza en el castillo de Bélgica. ¿Ustedes creen que va a entrar un rey, haga lo que haga en la cárcel? ¿O los obispos, el papa, los banqueros, el Club Bilderberg, satanistas? ¿Quién va a entrar a la cárcel? La cárcel es para el pueblo. Pero la cárcel es para tener al pueblo en la cárcel y ante temor y en el paro, en la miseria, para defenderse los que los están pisoteando, para defender la cárcel, para meter a la gente que intente levantar la mano o el pie contra los que los están pisoteando. Y ganando ahora los políticos fortuna. Quiero decir con esto, Machu Picchu, no es casualidad, como dije, no es casualidad que cuando yo dije, quiero ponerme en contacto con Ricard, vamos a trabajar juntos y suelta lo que tienes. Y te vas a hacer carrera en el mundo entero, soltando a todos estos criminales, obispos, vaticanos, satanistas, toda la mierda esta, de monstruos. Enseguida vinieron del Vaticano y de los políticos y noblezas mensajes a Estrasburgo que pongan en libertad a Ricard, que la doctrina Parota es injusta, a Ricard y a todos los terroristas de la ETA. Los pusieron Ricard y a los de la ETA en libertad y los hicieron millonarios. Y silencio. No fue casualidad, ¿no? Enseguida, ante el peligro de que Ricard atendiera mi mensaje y cantara, en libertad. Pero ahora en Machu Picchu, y no es casualidad, y miren las noticias, a ver si miento o no, cuando yo empecé hace ya una semana, ¿no?, que en Machu Picchu habría tesoros incalculables, arqueológicos impresionantes. Los arqueólogos dicen, no, es verdad, lo hemos descubierto, sin que lo enseñen, claro. Automáticamente, miren las noticias, todos sin excepción los políticos del Perú se han duplicado el sueldo. O sea, habían robado toda su vida millones, todos. Pues ahora se duplican el sueldo cuando los peruanos viven en la más horrenda de la miseria como en España. Aún peor que en España, muriéndose casi de hambre. Pero los políticos, la iglesia, Estado y religión, Illuminati, multimillonarios. Todo, doblándose el sueldo, ganando millones y la gente sin comer.
¿Creen que es casualidad, que ha sido una casualidad, cuando enseguida a los políticos se les enriquece en todo el mundo los Illuminati y le dicen, de Machu Picchu, silencio, que ninguna televisión peruana haga comentario de lo que diga Alberto Canosa, que no le invite nadie, os arruinamos, ahora os enriquecemos, si desobedecéis, os arruinamos. Y la televisión que lo intente, que en Perú, que ese descubrimiento de Machu Picchu podía solventar, como en España, los gigantes de rocas, el paro y la crisis de los peruanos, cuando Machu Picchu, por este descubrimiento que revelaré, podían atraer medio mundo. A ver eso. Silencio. Los duplican el sueldo a cientos de miles de dólares mensuales. Y silencio. En España dicen lo mismo. Silencio. Enriquecen a los que están pisoteando la nación para que la gente esté empobrecida, acobardada y asustada. La corrupción más grande de la historia del mundo. ¿Usted cree que por el caso de Urtalcar y Cristina van a ir a la cárcel? ¿Va a ir alguien a la cárcel? Los que lo han enriquecido han robado manos llenas. Lo están alargando hasta que llegue un momento en que el rey diga, o el papa, o quien sea, cualquiera de estos personajes monstruosos, bueno, un indulto general, y no pisará ni una hora a la cárcel. Y ha robado toda España. Estamos en manos de criminales. El hecho de que no me dejen hablar en un medio de comunicación, la gente lo va entendiendo cada vez más. Ya no es casualidad. Ya ven que hay un grado de persecución y terror como nunca ha conocido la historia del mundo. En Perú, en España, en todas partes del mundo. Estáis dominados por Illuminati. Son personajes monstruosos, satanistas todos, multimillonarios. Ellos tienen dinero del mundo. Vuestras hipotecas las tiene ya el Vaticano. Vuestras miserias, vuestro dinero. A los bancos, a los banqueros corruptos se les enriquece. Se inyectan de miles de millones cada banco, que van a parar a otros bancos suizos a nombre de banqueros, políticos, noblezas y Vaticano. Os están toreando, se están meando y os están dejando en una miseria de tal magnitud que vais a gritar dentro de poco a la desesperada, el nuevo orden Illuminati, el microchip y lo que sea. Si no hacéis nada, peruanos o españoles o donde queráis que viváis, esta gentuza no va a hacer nada por vosotros. Van a hacer lo de siempre, os van a robar, van a violar vuestros niños, os van a asesinar vuestros niños, os van a arrastrar a una miseria que os dejen en la Edad Media, en un atraso, en terror, os marcan como a la bestia con un microchip y os dejarán en esclavitud de por vida. En el momento que nazcan tus hijos, ya serán esclavos con el microchip en la frente o en la mano, para siempre. En poder de los Illuminatis, del Vaticano, del Club y del Berg, de los satanistas y de los extraterrestres. En Machu Picchu hay descubrimientos extraordinarios. Yo podría enseñarlo en televisión. Rápidamente, fotografía, y lo verán todos. Mira, este secreto que hay allí. No lo permitiría ni antes en España, en una televisión pública, radio televisión. Ya llevan meses insistiendo miles de personas. No hacen ni caso ni responden. Antes queman televisión, radio televisión española, y antes se suicidan, no lo olvidéis, que dejar que yo hable un minuto en televisión. Os están engañando, os están manipulando y os están llevando a vuestra propia destrucción con una tercera guerra mundial, que no la para ya nadie. Todavía es tiempo, pero el tiempo se está acabando y la escena del mundo está cambiando.